El amulantaje continúa siendo un gran problema en el centro histórico. En días recientes han habido conatos de bronca entre vendedores informales y policías, quienes han tratado de retirarlos. La solución que el ayuntamiento encontró para evitar que se instalen los ambulantes ha sido cerrar totalmente el paso al centro. Sí, cerrar. Para que no pase ningún vendedor informal, pero tampoco pasa ningún vehículo particular, ni trabajadores, ni proveedores, ni nadie. Cierre total. No hay paso vehicular desde la 4 hasta la 12 Poniente y desde la 7 hasta la 2 Norte. Todo este perímetro que ves en pantalla está bloqueado con estas vallas y cintas de precaución. Esta es una medida que a ojos de prácticamente todos los que trabajan en el centro y quienes acuden a comprar, es ilógica. Y en lugar de ser solución, causa más problemas. Bueno, aquí en esta calle tomo mi transporte, pero ahorita ya cerraron, pues tengo que caminar ahorita para 9 Norte, tengo que bajarme. Consume tiempo y dinero y cansancio. Supongamos que vienes con tu vehículo sobre la 5 Norte y quieres incorporarte como para Plaza Victoria, entonces pues te puedes dar vuelta aquí en la 4 Poniente, pero está cerrado el paso vehicular. Y entonces dices, pues me sigo derecho sobre la 5 hasta llegar a la 8 y doy vuelta. ¿Pero qué crees? Aquí en la 5 Norte y la 6 también está cerrado, entonces vas a tener que darte vuelta hacia como para la 11 Norte y buscarle quién sabe por dónde para poder entrar a esta zona del centro. Un verdadero rollo para, especialmente, los automovilistas. Que tenemos que dar muchas vueltas y son pérdida de tiempo. El tiempo ya lo tenemos medido y pues ahorita tengo que estacionarme aquí porque pues, está toda la vuelta aquí la farmacia. Y luego lo que pasa es que viene tránsito y nos quiere quitar o quita placas. Sí, claro, uno dice, oye, pues dame chance, está cerrado, no puedo estar en el estacionamiento y aún así no son accesibles. Aunque les digas que vienes por un medicamento que es para una persona que está enferma, o sea, ellos no quieren ver tu carro aquí y te lo quitan. De acuerdo con las autoridades municipales, no tienen ningún registro de que este cierre esté afectando las ventas de los comercios formales. Respecto de este dato de supuestos afectaciones, no tenemos ninguna información, no hay ninguna fuente fidedigna al respecto. Nosotros estamos, yo he platicado, hablado personalmente con el presidente de la Canaco. Pero los propios comerciantes tienen otros datos. Las ventas han bajado inevitablemente por el bloqueo. Por ejemplo, este estacionamiento. ¿Cómo van a llegar los vehículos si no pueden pasar los vehículos? Hemos podido lograr que se metan en sentido contrario y eso porque pues ya nos conocen, ¿no? Realmente son muy pocos porque nadie sabe que pueden tener acceso de ese lado. 3 por mucho en todo el día. Cuando normalmente se te llena a veces. Sí, obviamente, pues ya un día bueno, pues sí, ya llegamos a rozar en los 80. De 80 carros a 3 con este cierre. Sí. 7 días ya se cumplieron de este cierre y ni las autoridades ni ambulantes han llegado a un acuerdo. Por lo pronto, la solución seguirá siendo esta, que causa tráfico, caminatas largas, bajan las ventas y molestia. Mucha molestia. Manuel Herrera, Imagen Noticias Puebla.